título dramatizado de la novela El complot de los inocentes, la autora Mari Carmen Crespo, que va a ser la guañadora del certamen del 2010. Recordaros también que es un programa de Belbe y Negra en esa nueva emisora Belbe y Radio. Se encuentra con vídeo de FM. También recordaros que, como anterior, las veus corresponden a personas del municipio muy próximas a nuestro sector. Des del sindicat Crims de Paper, iniciem l'edició del programa Belbe i Negra, dedicat a la lectura dramatitzada d'una breu part de la novel·la guanyadora del segon premi Belbe i Negra, El complot de los inocentes, de l'autora Mari Carmen Crespo. Premi patrocinat per l'Ajuntament de Bellvei amb la col·laboració de les empreses Editorial Gregal, Pins i Cabagena Aventura, Xeri Gos de Vilafranca i L'Obrador del Vendrell. Lectura dramatitzada realitzada als estudis de Bellvei Ràdio, l'ona 104.8 de la FM. Programa conduït per qui us parla, Ramon Valls, veu que us fa arribar el company David Canto, capità del comandament que fa que em podeu escoltar. Sintonia i comencem. Bien, dado que se trata de hacer una lectura dramatizada de la obra El complot de los inocentes, que fue ganadora en el segundo premio Bellvei Negro, celebrado el año 2018, lo lógico es preguntarle a la autora, Mari Carmen Crespo, qué es para ella y qué significó escribir esta novela El complot de los inocentes. Mari Carmen, es un placer tenerte entre nosotros y ya sabes, explica un poquito qué es para ti. ¿Qué nos quieres decir y qué significó para ti escribir tu novela El complot de los inocentes? Bueno, es un poco, bueno, es complejo como la escritura de cualquier novela, ¿no? En este caso me dio la oportunidad de plantear preguntas tanto a los lectores como a los personajes. Y en el caso de estos últimos, de los personajes, pues llevarlos al extremo de tener que tomar decisiones. He querido transmitir en El complot de los inocentes la dificultad a todos los niveles para conocer la verdad. La pura verdad resulta muy difícil, habría que dar muchas explicaciones y a veces descubrir pequeñas ruindades que nos avergüenzan, pero el hecho de no dar estas explicaciones hace que la reacción que recibe la información sea diferente, ¿no? A veces no tiene mayor importancia, pero muchas veces nos hace exclamar: ¡ay, sí, yo no conocía ese detalle de haberlo sabido! Es decir, que la actuación, nuestra actuación personal y quizá la justicia, como en el caso de la novela, depende de esa verdad y de todo lo que la rodea. El complot de los inocentes es una novela humana en la que quiero mostrar las consecuencias de ocultar la verdad y la amarga influencia de la culpa. Por otra parte, al transcurrir la novela en un entorno rural, se convierte un poco en un canto a la naturaleza. Elena, el personaje principal, que es pintora, nos hará ver a través de sus ojos de artista el paisaje con sus distintos árboles, veredas, puentes y colores, sobre todo colores porque ella es una gran amante del impresionismo. ¿Y cómo influye todo esto no solo en el entorno, en el paisaje, sino incluso las situaciones atmosféricas, cómo influyen también en el comportamiento de los hombres, ¿no? Y también en la solución de los accidentes que han ocurrido en ese pueblo y que dieron nombre a una de las zonas que a ella le llama la atención porque es un entorno precioso y que el pueblo les llama Tierras de Sangre. Así que vamos a descubrir un paradisíaco y pequeño pueblo que se llama Bresneda y que ya os adelanto que es un pueblo de ficción. Lo sitúo en los Ancares de León
pero sin embargo los otros pueblos y ciudades que menciono son reales, como Candín, Balboa, Piornedo, todos por allí, por Ponferrada. Entonces la protagonista será una mera espectadora cuando llega a este pueblo, Presñeda, pero poco a poco se va dando cuenta de las dificultades que tiene vivir en un pueblo, ¿no? O sea, todos sabemos que el Beato Sile, ¿no? Pero aquí pierde su carácter de excelencia, porque en un pueblo se ha de pertenecer a un bando o al otro. O sea, dejas de ser la persona anónima que se es en la ciudad para formar parte de ese pueblo. Sí. De todos modos, pues ella, aunque vea las dificultades de vivir en un pueblo, tampoco quiere renunciar a Presñeda. En más de un momento ella siente que forma parte de ese entorno, ¿no? Y que es allí donde su identidad tiene un verdadero sentido. Bueno, ella de momento es feliz allí hasta que llega un momento, ¿no? En que verá estas dificultades. Por la recreación del campo y su belleza, su modo de vida, la novela parece que tiene un cierto aire costumbrista, pero esa no es mi intención, sino la de crear un pueblo con un carácter propio que se convierte en un personaje más de la historia, porque lo ocurrido aquí años atrás, al igual que la extraña relación que existe entre los vecinos, tiene que ver con su forma de ser. Elena no solo descubre una jerarquía, en el caso de cuatro señoras mayores que se convierten en sus amigas, sino de todos los habitantes en general, y se topará con el silencio y el miedo a mencionar todo lo relacionado con el pasado y lo concerniente al accidente, al accidente que ella ya le está pareciendo que no lo fue y que ocurrió en Tierras de Sangre. Muchas gracias, Mari Carmen, por tus palabras, y sin más damos paso a la lectura dramatizada de El complot de los inocentes, capítulo 18. Francisco Pérez donant veu al narrador. Maite Lázaro interpretant els personatges de Elena i Berta. Carol Granado interpretant els personatges de Flora i Asunción. Mercedes Martín interpretant el personatge de Beatriz. José María García interpretant el personatge de Santiago. Ramón Valls interpretant els personatges de Don Lorenzo i Antonio. Los cirros, filamentos de cristal de hielo, cruzaban el cielo como hebras de cabello, intensificando con su blancura el azul de aquel 10 de agosto. Era la gran fiesta del patrón del pueblo y la onomástica del prócer. Elena, pensando en las ancianas, también se vistió de manera más formal. Sus mejores jeans, una camiseta de licra blanca de tirantes y una chaqueta de lino un poco entallada, manga francesa, de color verde musgo, que potenciaba el tono de sus ojos almendrados. El pelo ensortijado con el efecto del gel parecía mojado y brillaba como el cobre bruñido en aquel espléndido día. Los rizos se encogían y estiraban como muelles al ritmo de sus pasos. Según se acercaba al pueblo, aparecían grupos de personas que se sumaban a los que se concentraban en la plaza porticada y cruzaban por el pasaje que unía la plaza con el jardín de la iglesia. Elena giró por el pozal de las culebras, ahora cubierta su boca por una malla de hierro, y entró en el jardín. El suave e inesperado olor del arrayán que formaba los setos geométricos, potenciado por el calor del sol, sobresalía del de las rosas. Vio a Flora, quien con una sonrisa le hizo una seña de que la esperaba a la sombra de la espadaña de tres campanas de la iglesia románica. Era de una sola nave y la adusta puerta de madera estaba enmarcada por un arco de piedra tallada, muy deteriorada por el paso del tiempo, con motivos florales y un ángel a cada lado sobre columnas. En la fachada había lo que con buena voluntad podría llamarse un pequeño rosetón. Te estaba esperando. Ahora vendrá Basi. Las demás ya están dentro con sus familias. ¡Qué guapa, Flora! Dijo Elena, comprobando que se había tomado muy en serio la fiesta y al homenajeado, y llevaba un conjunto azul pastel
de dos piezas, falda recta, con plieguecitos a un lado, que le permitían caminar con comodidad, y una chaqueta de manga hasta el codo. En la solapa destacaba un ramito de escaramujos bien rojos, con sus ramitas secas, sujetos por un imperdible de oro con forma de helecho. Flora sonrió y sus labios de aquel rosa natural subieron de tono. Irradiaba una especie de bondad que hacía que Elena se sintiera feliz a su lado. Basilisa no tardó en llegar con su pelo recogido en un moño en la nuca, como siempre, pero incluso más tirante, y su vestido de flores malva y azul con pistilos amarillos con el que Elena le había retratado. Los feligreses llenaban la pequeña iglesia a rebosar. Los contrafuertes exteriores tenían otros opuestos en el interior que formaban pequeñas capillas. La más próxima al altar a la izquierda, dedicada a San Lorenzo, representado en un cuadro que a Elena le recordó uno de Goya, San Lorenzo sobre la parrilla con las brasas encendidas debajo. A la derecha del altar, una puerta daba paso a la sacristía. Todas las ventanas estaban cubiertas por alabastro, dando mucha luminosidad al templo. Sobre el mantel del altar, candelabros de plata y flores esperaban al oficiante, y a la derecha, tres reclinatorios con asiento permanecían vacíos. Las campanas comenzaron a sonar. Eran las 12. Era la llamada a la misa. Era la gran fiesta. Y de pronto apareció el sacerdote con su casulla roja, símbolo del martirio del santo. Los tres reclinatorios, de forma inexplicable, ya estaban ocupados. Beatriz y Santiago, y en el centro un señor con peluca, barba y bigote, vestido con traje de lino blanco, con el mismo aspecto del hombre que Elena había visto en el encinar. Ella no apartaba la vista de aquel hombre, del que solo vislumbraba su atuendo y ningún rasgo, sino era para mirar a Santiago, con el que cruzó una leve sonrisa. En la homilía, don Eustaquio no aprovechó, ya que tenía tanta audiencia, para soltar un sermón soporífero con el que quisiera hacer llegar a sus feligreses la doctrina de todo el año, sino que fue ligero y edificante. Elena quedó sorprendida al saber que, perseguidos los cristianos por Valerio, le encargaron a Lorenzo, que era de Huesca, que pusiera a salvo en España, en casa de su familia, varias reliquias, entre las que se encontraba el cáliz de la Última Cena. Y no menos sorprendida al saber que San Lorenzo, primer diácono allá por el 257 en Roma, se encargaba de administrar los bienes de la iglesia y se ocupaba de los más necesitados, como parecía hacer su homónimo don Lorenzo en aquel pueblo. Y no digamos del hecho de que ambos, de un modo u otro, habían sufrido en su carne la tortura del fuego. Todo fue discurriendo con normalidad. En un momento de la misa hubo un movimiento entre los que se acercaban a comulgar, al tiempo que los colores rojo y azul del rosetón de la entrada incidían sobre el altar presidido por la figura de la Virgen. Se inició una nueva melodía que Elena reconoció, y su sorpresa no tuvo límites cuando de pronto vio que los tres invitados especiales habían desaparecido, posiblemente por la puerta de la sacristía, por donde habían hecho su aparición con tanto sigilo. A la salida de la iglesia, todo eran rostros afables, sonrisas y una constatación general. Sí, don Lorenzo había acudido, como siempre, a la misa de su santo patrón. Poco a poco, la gente se fue dispersando, mientras la mayoría se dirigía a la gran puerta de forja. En su parte interior estaba cegada por madera y plantas, para que no pudiera verse desde el exterior ni la casa ni los jardines de la finca cuando permanecía cerrada, y que ese día se abría como las páginas de un cuento para dejar entrever los misterios que encerraba la mansión de don Lorenzo. Asunción se unió a ellas y Elena le preguntó, consciente de que ella conocía la historia. ¿Qué es eso de que trajeron a Huesca el santo cáliz? Sí, y de allí se llevó a Valencia y allí sigue. Elena sonrió al pensar en Indiana Jones y el Santo Grial y se culpó por la trivialidad de sus especulaciones. Le extrañaba sobremanera que, siendo España un país católico, no hubiera tenido más repercusión este hecho y no se hiciera ningún tipo de peregrinación. Cuando llegaron a la casona, Santiago estaba en la puerta dando la bienvenida.
Su figura y su cara sonriente fue lo único para lo que Elena tenía ojos, al contrario que el resto de los invitados, que estaban encantados con las largas mesas cubiertas por manteles blancos y los canapés de todo tipo y recipientes llenos de fruta troceada bien fría que había sobre ellos. Los camareros uniformados, a los que reconoció como vecinos del pueblo, pasaban con sus bandejas ofreciendo bebidas a cuantos empezaban a llenar la parte sin ajardinamiento alrededor de un pequeño surtidor frente a las escaleras y los caminos de gravilla que allí confluían. Elena se quedó con Flora y Basilisa. Asunción se reunió muy orgullosa con su familia, que había venido desde Madrid a pasar unos días hasta el día de la Virgen de Agosto, que era su santo. Santiago se les acercó y Elena no fue consciente de en qué momento también ellas desaparecieron entre los invitados. Intercambiaron sonrisas y frases entusiastas por lo bien que iba desarrollándose aquel día tan señalado. El verano de las cuatro estaciones de Vivaldi se oía de fondo y una mesa con mantel verde era el centro de atención de los niños por el chocolate, los sobaos y las golosinas. Beatriz apareció en la terraza en el primer piso, que servía de resguardo a la puerta principal, cuya balaustrada estaba cubierta de begonias. Junto a ella, un paso detrás, se veía a don Lorenzo, como quien espera que le den la entrada a escena. La música había dejado de sonar y se hizo un silencio. Queridos amigos, muchas gracias por corresponder a nuestra invitación y venir a celebrar la onomástica de mi tío. Don Lorenzo se adelantó hasta la barandilla. Llevaba puesto un sombrero panamá y la blancura de su traje destacaba tras el colorido de las flores. Levantó una mano y dijo con aire solemne: sin vuestra presencia no habría fiesta. Gracias por haber venido. Espero que todo sea de vuestro agrado y que disfrutéis de esta reunión como un acto más de los que componen los festejos de nuestro pueblo. Elena quedó subyugada por el tono cálido de su voz, su modulación, el sentimiento que desprendía. Le pareció importante que don Lorenzo dirigiera unas palabras a los invitados. Era testimonio de que detrás de aquel atuendo seguía estando él. La música clásica se tornó en algo mucho más ligero cuando volvió a sonar entre los aplausos y las voces de los presentes. Don Lorenzo levantó una mano y se despidió. La novedad de este año era un dúo de payasos que, después de un show que divirtió más a mayores que a niños por sus dobles intenciones, se pasearon por entre los asistentes gastando bromas y arrancando sonrisas. Elena solo echó en falta a dos de las personas que conocía del pueblo, para ella muy especiales, Rosa y su abuelo. Lo comentó con Santiago, que sonrió y le explicó que faltaban los de siempre y alguno más. No sabía de momento si su ausencia se debía a no poder o no querer. Santiago había vuelto al pueblo después de unos días de ausencia que a ella se le habían antojado eternos y no quiso preguntárselo directamente por si el tema estaba enconado y se rompía la magia que los envolvía. Estaba junto a ella y no dejaba de ofrecerle bebidas refrescantes o cava mientras le miraba de una forma muy tierna. Tenéis unos jardines muy grandes y bien cuidados. Sí, mi tío se encarga de dirigir el diseño y elegir el tipo de plantas. Vamos a dar una vuelta a la casa. Por aquella zona una mujer del servicio vigilaba para que los niños no pisaran los setos ni hicieran gamberradas. Don Lorenzo lo había dejado bien claro cuando dijo que después de la fiesta no quería declarar sus jardines como zona catastrófica. Tenía muchas ganas de volverte a ver, dijo Santiago, sacando su mano del bolsillo del pantalón y rozando el dorso de la mano de Elena, que colgaba a lo largo de su cuerpo. Las voces se oían como un rumor en cuanto se alejaron del bullicio, que iba disminuyendo no solo porque se habían alejado del grueso de invitados, sino porque habían creado un escudo que los aislaba de todo cuanto no fuera ellos mismos. Yo también, dijo Elena cogiéndole de uno de sus dedos como si tal cosa, pero con un estremecimiento interior y recordando cuando Santiago le tuvo en sus brazos, consolándola por el pavor que le habían producido las palomas. ¿Cuántos días te quedarás? Mañana me voy y vuelvo entre 3 días. El día de la Asunción de la Virgen se abre la veda y a mi tío le gusta ir a cazar. ¿A cazar?
Pero eso debe ser muy cansado en su situación, ¿no? Bueno, irá en coche por la carretera general y entrará en el Teso por arriba. Ya está todo cosechado. Yo le espero allí y le llevaré por los rastrojos en el quad. Le encanta ese trasto. De todos modos, Rufo nos acompaña y en el coche hay todo cuanto pueda necesitar. ¿Y qué se caza ahora? Preguntó Elena, pensando en jabalís y zorros. La codorniz. Santiago llevó la mano que tenía enlazada en la suya hasta su boca. La besó y la dejó suavemente. Cruzaron una intensa mirada de complicidad. Elena sintió el contacto de los labios de Santiago en el dorso de su mano, como una caricia, y comprendió que era mejor no dar señales de su relación. Un pájaro hizo con sus graznidos que levantara la mirada. Estaban en la parte trasera de la casa, sobre un suelo de tierra pisada, adornado con grandes maceteros con plantas, y frente a sí tenían el bosque de encinas que también conocía Elena. Un gran muro de piedra sujetaba el desmonte que habían hecho para crear la zona plana en la que estaban los jardines y la casona, a nivel del camino, el puente de pináculos y el núcleo del pueblo. Un pinchazo en el vientre le hizo recordar la cueva y salir del arrobamiento en que estaba a punto de caer y preguntó: ¿Qué son esas casetas ahí al fondo? Son las perreras, casetas para guardar las herramientas, los trastos y la leña, el ascensor y el garaje. Dijo Santiago señalando por orden con el índice. Tenemos un coche cada uno, más el quad y un carruaje antiguo. ¿Quieres que lo prepare para dar un paseo juntos? Me descanto por el quad. Sea, la dama elige. ¿Has dicho el ascensor? Sí, una especie de montacargas que da acceso al encinar. ¿Una ruta de escape? Yo diría un acceso al campo, simplemente. Así que no era una ruta clandestina. Aquel montacargas o lo que fuera llevaba a don Lorenzo hasta un punto del bosque, desde donde hacía sus paseos, sin salir por la puerta de su casa, y al parecer no se consideraba un secreto. Quedó un poco decepcionada. Siguieron dando la vuelta a la casa y recuperaron los árboles y los jardines. En varios momentos, Elena miró hacia las ventanas como si esperase ver en alguna de ellas la presencia de Lorenzo. Esas ventanas del primer piso son las de la habitación del tío y su gabinete de trabajo. Dijo Santiago adivinando los pensamientos de Elena. Beatriz tiene otras dos iguales que dan al otro lado de la casa. Los baños dan a la parte trasera. Tu tío debe sentirse muy solo, siempre encerrado en casa. Ya sabes la canción mexicana. Aunque la cárcel sea de oro, no deja de ser prisión. No creas. Mi tío tiene un gran mundo interior y muchos hobbies. Además, internet le ha venido como anillo al dedo. Elena se sorprendió de que Lorenzo, a su edad y en aquel pueblo, utilizara internet. Cada vez le resultaba más curiosa la personalidad de aquel hombre, pero el ligero contacto con Santiago le llevaba a otros pensamientos. Y mirando a Santiago con una sonrisa, dijo con tono insinuante: ¿Y tú? ¿Dónde duermes? Yo tengo para mí toda la parte abordillada. Algún día me gustaría poder enseñártela. Beatriz venía hacia ellos y cortó sus planes de futuro, su intimidad, sus ganas de verse en aquella zona, en lo alto de la casa, dominando todo el pueblo, y no viéndose más que el uno al otro. ¡Ah! ¿Estáis aquí? Los vecinos van abandonando la fiesta poco a poco. Estamos esperando para recogerlo todo. ¿Qué te ha parecido? Dijo Beatriz dirigiéndose a Elena. Ella alabó todos y cada uno de los detalles en los que sabía de buena tinta que Beatriz había trabajado para conseguir que aquello fuera un éxito, así como los preciosos jardines. Pero estaba muy sorprendida de que la gente estuviera dando por acabada la fiesta. ¿Cuánto tiempo había tardado en dar la vuelta a la casa? Desde luego, más de lo que hubiera creído, tan embobada con el simple roce de Santiago, su voz y sus comentarios. Pero lo cierto era que los vecinos consideraban la visita como un aperitivo. Era la fiesta de su pueblo, y las familias se reunían para celebrarlo a lo grande. El verano y las vacaciones permitía que los hijos que vivían fuera volvieran al pueblo durante aquellos días. Llegaban a la parte delantera y Elena se despidió de ellos, no sin antes pedirle a Beatriz que felicitara a su tío de su parte. No había visto entrar en la casa a nadie que no fuera del servicio privado. Incluso los camareros, por un día, no pasaban de la entrada. Por lo que sabía, las criadas no eran del pueblo.
el hermetismo, no era una cualidad más de aquella casa, sino la más importante. En cuanto se vio en el camino, entre los últimos invitados, oyó cómo se cerraba la gran puerta. Pero lo que no percibió fue que ella había salido de la casona y luego del jardín por la puerta pequeña, ella, que de vez en cuando era llamada, bajo la disculpa de abastecer de orujo el mueble bar de don Lorenzo, ella y Antolín eran los únicos del pueblo que tenían acceso a la casona, los incondicionales de Lorenzo. Así que ahora toca cacería, se dijo Elena mientras caminaba hacia su casa. La sonrisa, pensando en Santiago, cruzó su rostro como un río de agua fresca atraviesa un campo ávido de lluvia. Elena no había comido en la fiesta y sí bebido más de lo que ella tenía por costumbre, así que cuando llegó a casa se acostó y no se despertó hasta bien entrada la tarde y con mucha hambre. Decidió ir a tomar algo al bar de la casa rural con la idea no solo de comer, sino de hablar de la fiesta con Berta y Antonio. Le sirvieron un delicioso plato de cocido maragato, del que ya no quedaba el caldo que era costumbre servir al final. Los niños habían pasado del cocido y habían acabado con la sopa. Berta y Antonio hacían el agosto esos días, nunca mejor dicho, gracias no solo a la gente del pueblo, sino a los visitantes de las aldeas de alrededor que venían a la fiesta. Algunos incluso se quedaban hasta el día siguiente. El verano es así, dijo Antonio. Hoy es fiesta aquí y el 13, San Roque, en Robledo. El 15, la Asunción de la Virgen en muchos otros pueblos. Y así se pasa el mes de agosto. Los veraneantes van de un sitio a otro buscando la diversión. Y este año estamos contentos, añadió Berta. La retransmisión de las Olimpiadas desde Brasil traen a muchos parroquianos porque no hay en el pueblo una televisión tan grande como la nuestra y la recaudación está asegurada. Tenían trabajo y Elena volvió a su bungalow dispuesta a releer la segunda parte de la novela de su tía Áurea. Los datos que iba recabando sobre la violencia de Leandro le hicieron ver que no era fantasía las violaciones que se narraban en la novela que tenía entre manos. Leandro era un desgraciado que en aquellos días no se vio acusado por la violencia de género cuando la mujer era siempre la incitadora, pero que se había creado muchos enemigos no solo por abusos, sino violaciones y que su abuelo Pedro, Elena comenzó a pensar en él como su abuelo, aunque fuera tío abuelo. No era el único que hubiera podido desearle la muerte, sino provocársela. Tenía que hablar con las amigas. Ellas le contarían alguna historia y la podría comparar con las de la novela. La luz se había extinguido y la lectura en el porche se hizo imposible, pero ella permanecía allí con el secreto deseo de ver aparecer a Santiago. Le había dicho que se iba al día siguiente. ¿No vendría a despedirse? Por el camino iban y venían motos y coches con un tránsito pobre, pero incluso así desacostumbrado e irritante. La noche se echó y la luz de la casa de Rosa se encendió tímida y lejana frente a ella. Pobre Rosa, ¿cómo hubiera podido acudir a la fiesta con el cuidado permanente de su tío Lucio? ¿Cómo podía ir a cualquier otro sitio? Estaba encarcelada. Era injusto. Sí, también era injusto que ella estuviera en el ante después de la escena que había vivido y que Santiago no apareciera por ahí. Sabía que se iba al día siguiente. Y no podía creer que no sintiera la necesidad de venir a despedirse de ella. Cerró el libro de golpe y entró dando un portazo. No sabía qué pensar. Agraïm la col·laboració dels voluntaris en aquest programa de lectura dramatitzada d'una part de la novel·la de l'autora Mari Carmen Crespo, El complot de los inocentes, posem final al programa Bello y Negro. Fins la setmana vinent.